Somos grandes como
Colombia. Como ella, somos fuertes, somos bellas, somos grandes, como ella.
Concurso Nacional de Belleza presenta. Desde la ciudad de Cartagena. Velada de elección y coronación, Señorita Colombia 2022. Bienvenidos. Olis, les habla William Dow, el tractor, alcalde de Cartagena. Hoy me motiva que la riqueza, la cultura y la... Recientemente unimos el corazón de cada uno de los cartageneros para conmemorar la independencia. Sí, como cada una de estas mujeres, somos un pueblo que sigue luchando para romper las cadenas. La ciudad está atravesando por unas situaciones bastante complejas, pero estamos firmes. Cada día estamos haciendo una Cartagena más heroica y más comprometida. Seguimos luchando por la igualdad y la seguridad de cada uno de nuestros ciudadanos. Trabajamos para que Cartagena siga siendo la casa de todos ustedes, los colombianos, así como fue la primera ciudad del país independiente de Colombia. El Concurso Nacional de Belleza siempre contará con la heroica en el marco de las fiestas de la independencia de Colombia. Nuevamente les abrimos las puertas y los brazos para que estas lindas mujeres sigan forjando el carácter y la pujanza y continúen siendo la representación digna de nuestro país. Y a todos los colombianos les digo, tu papá te quiere. Mañana igual que las flores, baila con las canciones de la montaña,
duerme al atardecer entre sus colores. Brilla como ninguna la colombiana.
Muy buenas noches, Colombia. Muy buenas noches, bienvenidos. Un abrazo grande para nuestras candidatas. Lina Paola también, una voz hermosa de nuestra tierra, Colombia, de aquí muy cerca de donde nos encontramos, de María la Baja, aquí en Bolívar, una voz increíble que nos representa en el mundo entero gracias a esa canción Mujer Colombiana. Con esa canción queríamos comenzar. Un aplauso para las candidatas, por favor, para Lina Babilonia. Y quiero decirles algo importante, porque esa canción Mujer Colombiana fue escrita específicamente y especialmente para esta noche de elección y coronación en el Concurso Nacional de Belleza. Y esa canción fue compuesta por los maestros Ricardo Lemus y Camilo Salas. Bien. Es una noche muy especial porque esta noche vamos a elegir a la nueva señorita Colombia. Y para eso, primero que todo, quiero decirles algo. Me quiero presentar. Mi nombre es Humberto Rodríguez, el Gato. Y hoy estoy muy contento porque vine a acompañar a una mujer que representa todos los valores y el espíritu del Concurso Nacional de Belleza. Representa algo muy lindo para el planeta, porque su compromiso con el planeta es inigualable. Una mujer muy talentosa, una mujer profesional inigualable, que es además Señorita Colombia 2010, y ella tiene una belleza absoluta, una sonrisa que enamora. Mi amor, si me estás viendo, tranquila, es una amiga, nada más una amiga, y tú la conoces. Por favor, acompáñame a recibirla con un fuerte aplauso a Catalina. Por favor, buenas noches, Cartagena, buenas noches, Colombia, buenas noches, Catalina, querido amigo. Qué hermosa está. No, mucho piropo, empezamos esta transmisión con mucho piropo. Yo me siento afortunadísima de contar con tu compañía y, por supuesto, una vez más, de estar aquí en el Concurso Nacional de Belleza, mi casa, mi familia, esa organización que quiero tanto. Y es que no es en vano, Gato, tú te estás estrenando, pero yo ya tengo unos añitos aquí parada y te quiero contar varias cosas. A ver, por favor. Mira, cuenta. Formar parte del Concurso Nacional de Belleza no solamente es una responsabilidad profesional de lo que estamos haciendo, sino un compromiso con el corazón, un compromiso con esta casa, con esta familia. No en vano, somos más de 450 personas que trabajamos incansablemente para que esta noche sea una noche inolvidable para nuestras candidatas. 41. Con nosotros. Pues porque llegué yo. Y te estoy acompañando. Entonces, y bienvenidísimo, por el derecho, pero es que son 450 personas, que es un trabajo directo, ¿verdad? Sí, señor. Pero si nos ponemos a pensar lo que representa el Concurso Nacional de Belleza para el país, para Cartagena, cómo muchas personas aprovechan esta época de claro, noviembre, taxistas, hoteles, correcto, el comercio informal, todo el mundo. La activación de la ciudad. Se dinamiza la economía y es la mejor noticia que puede salir desde aquí, desde Cartagena, para nuestro país, que está pasando y atravesando momentos muy difíciles, no solamente aquí en Cartagena, lo hemos visto por todo el país, la ola invernal, cómo ha afectado a miles de familias. Y fíjate que, ya que estás hablando del tema, hablo en nombre del Concurso Nacional de Belleza, de sus candidatas, de sus patrocinadores, de sus aliados, de todos nosotros. Enviar un mensaje de solidaridad a todos nuestros compatriotas que por esta ola invernal están pasando por difíciles momentos, y también agradecerle a las organizaciones de socorro, a, digamos, que todas las personas que trabajan día a día para que esta situación sea mucho más manejable. A ellos les vamos a dedicar este fuerte aplauso. Bueno, pero yo estoy más que listo para comenzar. ¿Empezamos? Por favor. Bueno, por ahí, ¿qué me tienes? ¿Patrocinadores, tal vez? Es importante agradecerles a todos ellos. Gracias, Carla, por acordarme. No, porque esto sucede en la televisión en vivo. No, sí, agradecer a los patrocinadores que hoy nos acompañan, a todas las firmas que están con nosotros, como es el Hotel Hilton Cartagena, la Casa del Concurso Nacional, que ha sido la Casa del Concurso Nacional de Belleza, Colsanita, Servicio de Salud de nuestras candidatas, Chamela, traje oficial del Concurso Nacional de Belleza, Grupo Gela, Premier, Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, Confenalgo, Sergio y Alexandra Rada, Primatela, Smartfit, Coca-Cola, Tissot, Revista Bea, Finia y Joyería Caribe. A todos, gracias por ser parte de este Concurso Nacional de Belleza 2022. Y empezamos esta transmisión donde nos están viendo en los 5 continentes a través de diferentes señales, como es Claro TV, Hola TV, RCN Internacional, Telecaribe, Canal Tro, Teleislas, Red Más, DirecTV, Cosmovisión y Telecartagena. Canal VIP, y además de eso, algo muy importante, ¿qué? Que comienzo de una vez animando a todas las personas que nos están viendo, y es que ustedes hacen parte fundamental del Concurso Nacional de Belleza. ¿Cómo participar? Desde ya, por su favorita, en www.srtacolombia.org.
Oye, tú hablas de jurado y yo sé que esto suena cliché y uno dice la difícil tarea que tiene el jurado de calificar, pero sí es una difícil tarea porque son 29 candidatas, hermosísimas todas, y yo sé que es un trabajo bastante complicado. A todos les agradecemos por estar aquí y queremos saludarlos y darle la bienvenida justamente a quienes nos acompañan en el jurado. Empecemos presentando a nuestro jurado y saludamos a Eduardo Alberto Díaz Strunz, panameño, relacionista público de la Comisión del Canal de Panamá, director y gerente general del Security System Inc. Yo tengo el gusto, el honor y la dicha de presentar a Daniela Álvarez, señorita Colombia 2011. Especialista en desarrollo organizacional, procesos humanos de la Universidad del Norte de Barranquilla, activista dedicada a impactar en la calidad de vida y la felicidad de las personas con movilidad reducida para trascender los límites físicos y mentales y así habilitar nuevas oportunidades que faciliten el empoderamiento integral y la inclusión social. Bellísima, Daniela. Continuamos presentándole al señor Mario López Chavarrí, licenciado en Relaciones Internacionales. Ingresó al Servicio Diplomático de Perú en 1985 y se ha desempeñado en cargos diplomáticos en España, Suiza, la Santa Sede, Ecuador, Argentina, Venezuela, Surinam, Guyana y Panamá. ¿Ah? Tú sabes, Panamá. ¿Sabes quién más? Carlos Santa Cruz y Carrillo de Albornoz, reconocido como Caballero Real Orden de Nobleza del Santo Sepulcro de Jerusalén. Licenciado en Ciencias Económicas Empresariales por la Universidad de Málaga, actualmente ejerce como partner en Gashir S.A. Ellos son nuestros cuatro jurados, pero bueno, les repito, ustedes son el quinto jurado, así que los invitamos desde ya a que comiencen votaciones. Les repito, www.srtacolombia.org. Les recordamos que estas votaciones son auditadas por Anaya y Anaya. Ahora bien, vámonos a unos cortes de comerciales y ya regresamos a esta, la velada de coronación de la señorita Colombia 2022-2023. Estamos presentando Velada de Elección y Coronación, señorita Colombia 2022. Ya regresamos. Privado, el primer self-service hotel boutique de Cartagena. Vive la magia de Cartagena y regresa a descansar en la privacidad de tu boutique room. Reserva en www.privadoboutiquerooms.com.
regreso, Cata, y para todos los que están en casa, los que están aquí presentes, sí, es importante. Hoy elegimos nueva señorita Colombia, ¿verdad? Es verdad. Eso es clave, para eso estamos aquí. Pero no nos podemos olvidar de una mujer muy hermosa que ha hecho un papel increíble, que es Valentina Espinosa Guzmán, como reina de los colombianos. Así es, recibimos con un fuerte aplauso, Valentina, gran reina, por ese trabajo tan increíble durante este año. Te deseamos lo mejor. Ser señorita Colombia son más que dos palabras. Es un sentimiento que define lo que fue hasta hoy el mejor año de mi vida. 365 días atrás, parada en este auditorio, no me alcanzaba a imaginar lo maravilloso que sería este año y la responsabilidad que significaría portar en mi pecho el nombre de Colombia ante el mundo, pero sobre todo, y aún más importante, ante los colombianos. Ser la reina de los colombianos es, entre tantas cosas, llevar una gota de alegría a cada rincón del país, visibilizar a las poblaciones vulnerables y estar a su servicio, conociendo y mostrando su cultura. Pero lo que verdaderamente aprendí como ser humano es haber conocido un país desde adentro, desde las entrañas de sus sueños y anhelos, desde las sonrisas llenas de esperanza en un futuro cada vez mejor. Aprendí que nada ni nadie puede robarte la alegría y las ganas de luchar y de vivir. Aprendí que aunque Colombia es un país lleno de necesidades y carencias, los colombianos tenemos el don de salir adelante airosos y victoriosos, manteniendo siempre la sonrisa ante las adversidades. Gracias a mi familia y amigos por ser mi apoyo incondicional, a todos aquellos seres de luz que conocí durante este proceso. A mi amado Concurso Nacional de Belleza, al que siempre apoyaré y reconoceré como el más importante del país. Gracias, RAI, por permitirme ser la embajadora de este hermoso país, por alimentar y forjar aún más mi carácter, por enseñarme que ser reina es más que un título y por demostrarme que soy capaz de lograr grandes cosas a pesar de los obstáculos. Colombia, ha sido más que un honor y un orgullo representarte. Gracias por todo el amor, cariño y apoyo. Hoy me despido como tu reina, pero el deseo de Valentina de trabajar por todos y cada uno de ustedes siempre estará presente. Esta noche le digo a estas 29 inteligentes mujeres que nunca olviden que Colombia lo vale. Qué divina, Valentina. Bella, muchas gracias, reina. Valentina. Felicidades. Cata, tú que eres experta, sabes que yo, para mí, esta semana ha sido... Experta. Claro, no, yo te pregunto, y al mismo tiempo estamos aprendiendo todos que están ahorita conectados ahí en su casita o en el teléfono. Y es que usualmente uno ve, yo ayer me di cuenta en el desfile de traje de baño que uno siempre oía era, el desfile arrancaba primero señorita Antioquia y la última era señorita Valle. Claro, me acuerdo perfecto. Pero este año, esta vez no fue así, ¿por qué? Es verdad, bueno, tengo muchas cosas para contar. Okay, dale, arranca. Voy a comenzar primero con otra que a mí me apasiona y debo decirlo, imagínate que el Concurso Nacional de Belleza este año tiene como tema principal la protección de la biodiversidad, la sostenibilidad, el medio ambiente, y ya te podrás imaginar, pues que yo estoy en mi salsa, absolutamente enamorada de este tema y me encanta que nuestras candidatas sean unas embajadoras de ello. Te quería contar eso primero. Ahora, respondo a tu pregunta puntual. Sí, a ver. Tenemos 29 candidatas, por lo tanto, tenemos casi que a la totalidad del país representado casi aquí en todo. Nuestro certamen. ¿Cuántos son en el país? 32. Ay, vale, bueno. Mira, haciéndome examen y toda la era hay derecho. No, porque yo pero no bueno, sabía. No me desconcentres, porque lo que te quiero contar es que hemos decidido pues mandar un mensaje de unidad a todos los colombianos. Entonces, hemos decidido unir a nuestras candidatas por regiones y así tener, digamos que claro, que Colombia es una sola y nos debemos unir hoy y siempre. Sabes que te oigo y lo primero que pienso es en la selección femenina de fútbol. Entonces es como una selección femenina de Colombia. Y por favor, un aplauso para la selección femenina para de Colombia. Sí, chicas superpoderosas, divinas, hermosas. Tremenda. Que le han cambiado la cara, la historia al país y al sí, fútbol señor. En este año, ¿no? Me encanta que le hagamos ese reconocimiento. Y sí, un poco sí, ¿sabes? Ese ejemplo me gusta mucho. Con la diferencia que en esta oportunidad nuestro concurso pues tiene la representación de casi Colombia entera. Casi Colombia, y eso está muy bien.
Pero como, bueno, después de toda esta explicación me parece increíble, ¿qué tal si arrancábamos de una, Cata? Empezamos de una vez, porque aquí las barras ya las veo lista. Comenzamos con nuestras candidatas aspirantes al título de Señorita Colombia. Y empezamos con la señorita Región Andina. Corazón de un país biodiverso, donde la vida se respeta. Somos Región Andina. Soy Sarat Moreno. Señorita Antioquia. Fuerza natural, poder de la montaña. Somos Antioquia. Soy Valentina Mora. Señorita Bogotá. Equilibrio entre el progreso y el cuidado de lo natural. Somos Bogotá. Soy Mariana Potes Morales. Señorita Boyacá. La despensa agrícola de Colombia, el patrimonio de nuestros campesinos. Somos Boyacá. Soy Laura Borda. Señorita Cundinamarca. Muestra de una maravillosa geografía y de una inmensa biodiversidad. Somos Cundinamarca. Soy María Angélica García. Thank you.
señorita Huila. Cumbre andina del occidente del país, nevado y desierto. Somos Huila. Soy Paula Andrea Alarcón Vargas. Señorita Norte de Santander. Frontera, soberanía, riqueza natural. Somos Norte de Santander. Soy Andrea Yáñez García. Señorita Quindío. Aroma de Colombia en el mundo. Sabor a patria. Somos Quindío. Soy Sara Victoria Castaño Ramos. Señorita Risaralda. Paisaje campesino, fuerza del campo, variedad de suelos. Somos Risaralda. Soy Vanessa Velázquez. Señorita Santander. Inmensidad, grandeza y fuerza del territorio. Somos Santander. Soy Mónica Blanco Alarcón.
señorita Tolima. Agua, vida y sonidos de la naturaleza. Somos Tolima. Soy Laura León. Señorita Casanare. Grandeza del llano, azul del cielo colombiano. Somos Casanare, soy Carol Gisela Garzón. Señorita Meta. Energía que mueve al mundo y progreso al país. Somos Meta. Soy Luisa Álvarez. Señorita Región Pacífica. Agua, montaña, selva y mar. Somos Región Pacífica. Soy Lina Angulo. Señorita Buenaventura. Conexión con el mundo, riqueza de agua y cultura. Somos Buenaventura. Soy Luisa Fernanda Lozano González.
señorita Cauca. Cordillera impetuosa, fuerza ancestral, riqueza hídrica, somos Cauca. Soy Laura Triana. Señorita Choco. Sabor y esencia. Somos Choco. Soy Sonia Marcela Cuesta Morales. Señorita Nariño. Verde infinito, tesoro de agua y vida. Somos Nariño. Soy Susana Villota Melo. Señorita Valle, señorita Valle. Invencible, invencible dulce sabor de Colombia. Sabor de Colombia. Cordillera, cordillera. Llano, llano. Soy y mar. Juanita Urrea Posada. Señorita Región Caribe. Alegría, diversidad y mar. Somos Región Caribe. Soy Brigitte Navarro Lugo.
Señorita Atlántico. Puerta de Colombia, sabor del mar, alegría del país. Somos Atlántico. Soy Sofía Ocío Luna. Señorita Bolívar. Grandeza de la sabana, tradición, cultura y diversidad. Somos Bolívar. Soy María José Hernández Tobón. Señorita Cartagena, Distrito Turístico y Cultural. Historia, patrimonio y orgullo patrio. Somos Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural. Soy María Camila Cini Martínez. Señorita César. No, es Córdoba. Ímpetu de la tierra, energía de los campesinos colombianos. Somos César. Soy Luisa San Miguel. Señorita Córdoba. Tradición, diversidad, trabajo y esfuerzo. Somos Córdoba. Soy Daniela Mafioli. We'll be right back.
Señorita Guajira. Viaje del viento, dorado del desierto. Somos la Guajira. Soy Canela Peláez Cherquiaro. Señorita Magdalena. Río, mar y sierra, ancestros y alegría. Somos Magdalena. Soy Marianela Lara Piña. Señorita San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Color, esperanza, grandeza en la naturaleza. Somos San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Soy Britali Susana de Ávila, Buy. Señorita Sucre. Sonido de la sabana, sabor de la tierra. Somos Sucre. Soy Fabiana Caleño Arrieta. Con ustedes las 29.
9 candidatas aspirantes al título de Señorita Colombia. Venga para acá, mi querido gato. ¿Cómo viste las reinas? No, pero ¿cómo está el entusiasmo? Porque yo quiero oír el entusiasmo. ¿Cómo está el entusiasmo? A ver, las comitivas. ¿Cuál es? Eso me gusta, la energía del público. ¡No se oye! Bogotá, dicen por ahí. ¿Qué dicen por acá? Antioquia. Córdoba. Bueno, me gusta. Yo no oigo. Óyeme, pero tenemos quinto jurado. Mira, esto es importante. Ustedes que están seguramente en la casa o en el carro, bueno, mientras no esté manejando, pero mientras esté donde esté, en su computador, en el teléfono, ustedes pueden ser el quinto jurado. Correcto. Y es tan fácil como entrar a la página www.srtacolombia.org. Esa es la abreviación de señorita, srtacolombia.org. Porque si es por aquí, hay 29 señoritas Colombia, pero es solo una corona. Recuerden que estas votaciones están auditadas por Naya. Y mientras ustedes siguen votando, nosotros vamos a unos cortes de comerciales. Pero ya regresamos a la fantástica Cartagena con la velada de elección y coronación de la nueva señorita Colombia. En segundos, la dama del bolero, Zenelia Alcázar. Artistas más importantes de la música colombiana. Víctor el Nene del Real. Velada de elección y coronación, Señorita Colombia 2022. Ya regresamos. Privado, el primer self-service hotel boutique de Cartagena. Vive la magia de Cartagena y regresa a descansar en la privacidad de tu boutique room. Reserva en www.privadoboutiquerooms.com. Thank you.
Continuamos en Velada de Elección y Coronación. Señorita Colombia 2022. La voz de la mujer es la voz de la historia. Para nadie es un secreto que afortunadamente las voces de las mujeres cada vez tenemos más relevancia y en diferentes aspectos esas voces graves de los hombres han sido reemplazadas por esos tonos femeninos, delicados de nosotros las mujeres que vemos al mundo de una manera muy distinta. Precisamente en Cartagena, una cantante le demostró a toda Colombia que la voz del bolero tiene una voz de mujer y que la fuerza de la voz no tiene nada que ver con un tema de género, viene de la fuerza del corazón. Hoy el Concurso Nacional de Belleza quiere rendirle un homenaje a la grandiosa Celenia Alcázar. La dama del bolero. Celenia canta desde niña. No concibe la vida sin una melodía musical. Su tesoro, su voz, potente y clara, con la que ha enamorado a los amantes del bolero. Su canto ha prevalecido en el tiempo y abrió el camino a muchas mujeres artistas en una época donde las oportunidades para ellas escaseaban. Celenia Alcázar, la novia de Cartagena. Venga, arrullar.
pie el aplauso para doña Selenia Alcázar. Hermosa voz, hermosa mujer, muchas gracias. Un aplauso grande, que se sienta, por favor. Bueno, nosotros continuamos y seguimos con música. Hay algo que a mí me apasiona muchísimo y es justamente estas expresiones musicales, artísticas. Hay algo también muy lamentable, y es que esta pandemia, este virus, se llevó a algunas personas antes de tiempo. Tristemente nos cambió la vida, nos cambió el mundo. El caso, por ejemplo, de un amigo periodista del Concurso Nacional de Belleza que queremos recordar, Germán Correa, quien falleció por culpa del COVID. Él siempre hacía parte de los eventos, venía a cubrir los eventos, hacía parte de alguna forma de esta gran familia. Pero también un hombre de la música, un hombre que yo sé que aquí en toda Colombia recordamos y conocemos muy bien por sus canciones. Un hombre amigo de sus amigos, un hermano cartagenero, un hombre alegre, un hombre entregado a la música, trabajó con el Joe Arroyo, trabajó con tantos artistas. Y él, ustedes se acordarán seguramente de ese, el marido de Josefa, se acuerdan de ese patacón pisado, se acuerdan ustedes de Tamarindo, esa, bueno, ese es el responsable de eso y es de Cartagena. Y nosotros hoy aquí queremos, donde quiera que esté el maestro Víctor, el Nene del Real, donde quiera que esté este homenaje, nosotros queremos hacerlo, pero en compañía de su hijo, del gran Cristian del Real, que está hoy con nosotros. Aquí se el homenaje, donde quiera que esté, maestro Nene, aquí está su hijo. Y la música dice así: el Nene del Real, la nota tropical que puso a bailar a un país, un estandarte del sonido cartagenero. Su orquesta, el Nene y sus traviesos, llegaron a convertirse en el sonido insigne cartagenero. Como arreglista, director y pianista, le dio un sello propio a sus producciones y composiciones. Su talento prodigioso impulsó a grandes cantantes que hoy hacen parte del álbum musical colombiano, como el Joe Arroyo, Juan Carlos Coronel y Hugo Sabor Alandete, entre otros. Liderado por su hijo Cristian del Real, presentamos un homenaje a su legado musical para decirte: gracias, Víctor, el Nene del Real. El marido de Josefa, oh, oh, como come el pescado, oh, oh, el marido de...
quiero yo.
gracias. Muchas gracias. En instantes, el sabor de la música del Caribe con sello cartagenero. Ellos son Octava Providencia. Ya regresamos. Privado, el primer self-service hotel boutique de Cartagena. Vive la magia de Cartagena y regresa a descansar en la privacidad de tu boutique room. Reserva en www.privadoboutiquerooms.com. Continuamos en Velada de Elección y Coronación, Señorita Colombia 2022.
están nuestras candidatas aspirantes al título de Señorita Colombia. Una de ellas, mi querido gato, una de ellas será la nueva soberana de la belleza de los colombianos. Bueno, entonces, nosotros... Primero, qué buena rumba la que se armó aquí. Se armó una muy buena rumba, pero ha llegado... Óyeme, pero tú debes ser buen champetero porque tú tienes cartagenera en la casa. Pues yo asumo sí, que sí, a ti sí, la champeta se te bueno, da. Bueno, en la casa Vero baila champeta, yo bailo mucha champeta, pero en mi mente. No, olvídate, yo para la champeta dos pies izquierdos, pero no te preocupes. Más bien, yo creo que... es el momento de saber qué va a pasar con las 10 semifinalistas. A las 10 semifinalistas te propongo que recordemos los premios que se han entregado en el marco del Concurso Nacional de Belleza. Me parece muy bien. Ahora sí están haciendo la bulla, que sí, ahora sí se siente. Entonces, vamos a recordar la señorita Elegancia Primatella, que fue ayer cuando estuvimos en el desfile en traje de baño, Norte de Santander. Reina cívica del Consejo de la Ciudad fue la señorita Cartagena, Distrito Turístico y Cultural. Traje artesanal preferido por el público, la señorita Sucre. Traje artesanal del jurado fue la señorita Nariño. La belleza integral Sergio Alexander Rada, la señorita Huila. Figura bienestar Smart Fit, la señorita Antioquia. Señorita, lo que todos queremos en la vida, que es puntualidad, la puntualidad Tizot, señorita Valle. Y la mejor compañera, que es una votación interna que hacen las candidatas, estaba un poco anunciada. ¿Sí? La verdad que sí, pero yo quiero que le den un fuerte aplauso porque este es un premio que a mí me hubiera encantado ganármelo. Señorita Región Andina. Un premio muy especial, la verdad que sí. Óyeme, falta un premio muy importante y es el que estamos esperando al final de la noche y es conocer a nuestra nueva soberana. Pero solamente 10 de ellas van a pasar a la siguiente ronda. Yo ya tengo el sobre en mis manos. Y vamos a empezar con la lectura de las 10 semifinalistas. Atención, porque vamos con las 10 semifinalistas. No, Cata, ahora sí, apretar. La primera semifinalista del Concurso Nacional de Belleza es la señorita... La segunda semifinalista es la señorita Cartagena. María Camela Sin Martínez. Tercera semifinalista. Este cupo es para la señorita... Chocó, Sonia Marcela, Cuestas Moradas. Cuarta, ¿verdad? Ayúdame a contar porque no. Cuarta semifinalista. Calma. Hay que ponerle eso. Yo también te quiero, no, pero esto es señorita Atlántico Sofía Ocío Luna. Quinta semifinalista. Este puesto es para la señorita... Antioquia, Valentina Mora Trujillo. Antioquia,
La sexta semifinalista, la señorita César Luisa San Miguel. El séptimo cupo. Se nos están acabando los cupos, gato. ¿Ah? Se nos están acabando los cupos. No, esto está... El séptimo cupo es para la señorita Región Caribe, Brigitte Navarro Lugo. Octavo, la octava semifinalista es la señorita Risaralda Vanessa Velázquez. Novena semifinalista. No, yo se lo juro que yo me siento como en el repechaje. Pues no, esto es, no me hagas esto. Dale, nueve. Este cupo es para la señorita Tolima, Laura León. ¿Ya? ¿La 10? ¿Me tocó a mí la 10? ¿Te tocó a ti el turno de la 10 o lo podemos hacer juntos si quieres para meterle así emoción a la suya? Me tocó a mí la 10 y miren, de verdad, esto es cliché, pero lo voy a decir, todas para mí son. Pero como esto no lo elegí yo, entonces lo voy a decir como tranquilo de culpa. Pero ahí va. La número 10, la finalista, semifinalista, número 10 del concurso nacional de belleza es la señorita... Norte de Santander, Andrea Yáñez García. Ay, Dios santo. Bueno, ahí están, ustedes las tienen, las 10 semifinalistas del Concurso Nacional de Belleza 2022. A todas las candidatas, por su entrega, su dedicación, mil y mil gracias por la disciplina, por la buena onda, por la generosidad, por el cariño, por la amistad y la hermandad. Muchas gracias. Por representar a sus departamentos, a sus regiones con tanta dignidad, amor, cariño. Felicitaciones a ellas, a sus familias, a las comitivas. Un aplauso para nuestras 10 semifinalistas que continúan en competencia por la corona más importante de Colombia. Nuestras candidatas, nuestras semifinalistas se alistan para el próximo desfile. Nosotros les compartimos las mejores imágenes de lo que sucedió ayer en el desfile en traje de baño en el Salón Bolívar del Hotel Hilton, el salón y la casa del Concurso Nacional de Belleza. Ya regresamos a esta transmisión de la velada de elección y coronación de la nueva señorita Colombia.
cha-cha. Yeah.
desespera. Compa, 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 compa. Compa, llegó el Zaya. Compa, a la playa. La lleva la piradito y la moto el caballito. Mírame, Paola. Es la última Coca-Cola. Deja el estiramiento que se puede. Eso, aplausos, la octava Providencia, grande aplauso, Champeta, qué chévere, Cate. Todo su esplendor, el jurado calificador. Quienes están en casa, quienes están. El quinto jurado nos pueden ayudar para escoger a las cinco finalistas. No olviden ingresar a la página www.srtacolombia.org. Señorita Colombia, la abreviación SRTA Colombia. Que he sufrido. Por favor, diles que es verdad que he sufrido. No, en comerciales entró y me dijo: esto es muy duro para mí. Y la verdad es que siempre hay un tema de sinsabor, pero de una manera extraordinaria y todas así suene a frase de cajón. Miren, yo que he pasado por esto varios años, son unas ganadoras y nada se define realmente aquí, se define allá afuera. Pero estoy muy contento. Pero tengo algo que decirte. Dime. Estás muy guapo, no te lo había dicho en toda la transmisión. Sí, estás gracias. Muy guapo. Y yo quiero agradecer también al diseñador encargado de vestirme el día de hoy, de ponerme así este... Viste todo lo que puede. Gracias, Vero. Repito, es una amiga. Acuérdate que ya la conoces. Nos vamos a los cortes de comerciales. Al regresar, conoceremos a las cinco finalistas. Ya volvemos a la fiesta más importante de Colombia, el Concurso Nacional de Belleza. Velada de elección y coronación. Señorita Colombia 2022. Ya regresamos.
Privado, el primer self-service hotel boutique de Cartagena. Vive la magia de Cartagena y regresa a descansar en la privacidad de tu boutique room. Reserva en www.privadoboutiquerooms.com. Continuamos en Velada de Elección y Coronación, Señorita Colombia 2022. Y llegó el momento de conocer a las 5 finalistas de la Velada de Elección y Coronación de la Señorita Colombia 2022-2023. A todos los que han votado, muchísimas gracias, lo pueden seguir haciendo. Yo ya tengo en mis manos el nombre de las 5 finalistas, Gato. ¿Estás nervioso? Yo estoy nervioso, pero yo sé que ya lo están más, entonces vamos, yo creo que podemos continuar con las 5 finalistas. Comienza, Cata, por favor. Recuerden que pueden seguir votando en www.srtacolombia.org. 5 minutos, 10 minutos, vamos a cerrar las votaciones, así que todavía tienen oportunidad. Ahora sí, comenzamos con nuestras finalistas. Te oigo, ahora sí. La primera finalista es la señorita Atlántico Sofía Ocio Luna. La segunda finalista, señorita Antioquia, Valentina Mora Trujillo. Les recordamos a todos los asistentes y a nuestros televidentes que el orden en que está siendo llamada nuestras candidatas no tiene nada que ver con el puntaje del jurado. Tercera finalista. Este puesto es para la señorita Valle Juanita Urrea Posada. Hermosas todas, cuarta finalista. Cuarta finalista, señorita Tolima, Laura León. Nos queda un cupo para nuestras 5 finalistas.
A todas felicitaciones preciosas. Nuestra última finalista es la señorita Norte de Santander, Andrea Yáñez García. Bueno, que se sienta el aplauso para las cinco finalistas. Que se sienta el cariño de todos aquí presentes. Ustedes sabemos que desde sus casas también están haciendo fuerza. Están votando todavía en srtacolombia.org. Una de ellas será la nueva señorita Colombia. Gracias. Ahí tienen a nuestras finalistas. Ahora sí, mi querido gato, llegó un momento muy importante, un momento en el que serás protagonista. Me gusta mucho eso, tú que eres tan buen conversador y eres una persona tan jocosa, tan amigable, las puedes relajar un poquito. Pues ha llegado el momento de hacer la pregunta a las cinco finalistas. Además, debo volverles a recalcar que yo estoy muy emocionada porque el tema que ha escogido el Concurso Nacional de Belleza este año para que sea bandera de nuestras reinas es la sostenibilidad ambiental. Para nadie es un secreto que nuestro planeta estaba pasando por tiempos difíciles y en la mano de todos está cambiar esta historia. La protección de nuestros recursos naturales, de nuestros animales, de nuestros ecosistemas está en nuestras manos y lógicamente nuestra nueva soberana de la belleza colombiana debe ser una embajadora de este tema. Así que Gato, adelante con las preguntas. Bueno, Cata, tú me vas a ayudar con algo, Cata. Tú tienes la lista, tú tienes los nombres. Yo quiero recordar que aquí tengo cinco sobres, aquí hay cinco sobres. Y como decía Cata ahorita, ellas van a venir en el orden en que fueron llamadas. No tienen, no incide de ninguna manera en el resultado final. Y más, pero... faltaba Gatico. Venga, yo le paso. Gracias, mi Cata. Muchas gracias. Venga, bien, entonces vamos a recibirlas en el orden que fueron llamadas. Van a tener un minuto para contestar la pregunta. Y aquí vamos con la primera. Señorita Atlántico, Sofía Ocio Luna. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Mira, yo ahorita decía, creo que los nervios los siento yo igual que usted. ¿Cómo te sientes? Vamos a relajarnos un poquito. ¿Relajada? Emocionadísima. Bueno, aquí hay cinco sobres. Escoge el que quieras y esa es tu pregunta. Y tienes un minuto para responder cuando quieras. Esta es la pregunta. No, qué silencio. Ahora sí se callaron. Bueno, ahí va. En una sociedad que hoy en día sufre mucho de ansiedad, de depresión, ¿cuál sería para ti la herramienta emocional que nos sacaría adelante? Realmente la herramienta que nos ayudaría a salir adelante como seres humanos sería confiar en nosotros mismos. Tener la seguridad de que somos capaces de lograr cualquier cosa que nos propongamos. Sentirnos bien, mirarnos al espejo y saber que somos suficientes. Que somos seres humanos únicos, trabajadores, soñadores, que podemos desenvolvernos en cualquier campo que nos propongamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, señorita Atlántico. Que se oiga. Oiga, el aplauso, el cariño, ustedes así les ayudan. Bueno, vamos. Señorita Antioquia, bellísimas todas. Señorita Antioquia, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Tienes aquí cuatro sobres, escoge el que quieras, todo tuyo. Perfecto, aquí va la pregunta. ¿Cómo vas de nervios? Muy bien, muy emocionada de verlos a todos acá. ¿Viniste con quién? Aquí está, ¿quién? ¿Familia, amigos, quién? Familia, amigos, primos, primas. ¿Dónde están las primas? Allá. Ah, no, pero están todas casadas. Gracias, señorita. Bueno, nos vamos con la pregunta la siguiente. Cartagena es sede en estos días de una reunión de emprendedoras colombianas. Desde tu perspectiva, ¿cómo los sectores público y privado deberían apoyar a estas mujeres que desarrollan sus proyectos y contribuyen al progreso del país? Muy buenas noches a todos. Me siento muy orgullosa del papel que hoy en día las mujeres
día a día trabajan por sacar adelante sus pequeñas y medianas empresas y así poder dejar el nombre de Colombia en alto y como mujeres nos ha caracterizado como mujeres colombianas, pujantes y resilientes. Gracias. Muchísimas gracias, señorita Antioquia. Y están más relajadas que yo, Cata. Están más tranquilas y más frescas que yo. Bueno, vamos con la tercera finalista. Aquí está la señorita Valle Juanita Urrea Posada. Señorita Valle, buenas noches. Muy buenas noches a todos. La pregunta típica que deben hacer 20.000, ¿cuánto mides tú? 1.70. Eso, bueno, vamos. Aquí tienes tres sobres, por favor escoge uno. 79, con escalera me toca. A ver, yo me voy a empinar un segundito. La pregunta es la siguiente. Colombia siempre ha sido un país productor de petróleo. En un momento determinante para el medio ambiente, ¿consideras prioridad seguir la explotación pensando en la economía o qué alternativas sugerirías para cuidar el planeta? Bueno, sin duda alguna, todos somos conscientes de la crisis climática que estamos atravesando en el mundo y que está poniendo en riesgo nuestro futuro. Es la razón que yo considero que sin duda alguna debe haber un cambio en nuestra economía. Están surgiendo nuevas economías como la economía circular. Y por tal razón yo pienso que deben buscarse nuevas alternativas de energía, pero eso sí, de una forma progresiva y paulatinamente, ya que esto afecta a la economía de los países. Gracias. Muchas gracias, señorita Valle. Estoy tan contento y tan emocionado, soy papá de dos nenas y esto me llena de alegría saber que estas mujeres y estar aquí, Cata, me voy a tomar 10 segundos para decirles algo muy importante que ayer lo decía en el desfile de traje de baño. Es importante que entendamos que el Concurso Nacional de Belleza no solamente es belleza, nos hemos dado cuenta en la última semana y en los últimos días que es mucho más que belleza y el impacto social que tiene y las mujeres tan preparadas, tan inteligentes, tan llenas de energía, de amor y tan coherentes con cada una de las cosas que hacen, nos llena de mucha alegría. Así que para ellas un aplauso muy fuerte, por favor. La señorita Tolima. Bien, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Tienes dos sobres, entonces, ¿el que quieres? Este sobre dice lo siguiente. ¿Cómo andan? ¿Los nervios? ¿Tú te relajas? No, súper bien, súper bien. No, y verdad, cuando dicen súper bien es que están súper bien. Ahorita antes de arrancar estaban súper tranquilas. Bien, esta es la pregunta. El cambio climático es el más importante problema ambiental global que enfrenta la humanidad. Pero que sea un problema tan grande no significa que no se pueda hacer nada. ¿Cómo contribuirías desde tu vida diaria a solucionar este problema? Bueno, buenas noches. Como psicóloga me enfocaría en hacer actividades con las personas para incentivar a que cuidemos más nuestro medio ambiente, para que seamos, tengamos un ecosistema muy bonito, muy amigable y también para incentivar a las personas a no contaminar nuestros ecosistemas. Gracias. Muchas gracias, señorita Tolima. Un aplauso también para ella, muy grande. Mientras ella se va ubicando, recibimos a la señorita Norte de Santander, Andrea Yáñez García. Otra escalera. Yo creo que ya aquí te... ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias. Te queda un solo sobre, entonces, pues este... ¿Cuál es este, verdad? Sí. El sobre. Otra escalerita. Cata, voy a necesitar. Aquí va la pregunta... Señorita Norte de Santander, en Colombia
hay muchas mujeres que han alcanzado el éxito. Para ti, ¿cuál es la definición del éxito? Para mí la definición del éxito es lograr cumplir un sueño, independientemente del ámbito en que sea, si es familiar, si es un ámbito social o profesional, porque las mujeres no nos desarrollamos únicamente en el ámbito familiar. Es válido querer tener una familia muy grande, pero también es válido querer ser una profesional exaltada y reconocida. Entonces, el éxito es lograr cumplir todos nuestros sueños. Muchísimas gracias, Andrea Yáñez García, señorita Norte de Santander. Adelante. Muchas gracias. Cata, ahí está. Cato, bueno, te vi muy bien en esas preguntas. Te vi más nervioso a ti, efectivamente, sí, que a nuestras candidatas. Seguro. Pues aquí tienen a nuestras 5 finalistas. Una de ellas será la nueva señorita Colombia. Nuestras votaciones en www.srtacolombia.org. Le quedan tan solo 2 minutos, así que los animamos a votar. Acá, en contados instantes, conoceremos el nombre de la nueva soberana de los colombianos. Ya regresamos a esta transmisión del Concurso Nacional de Belleza, Velada de Elección y Coronación 2022-2023. Falta poco. Bella de Colombia. En segundos, la talentosísima Natalia Jiménez llega con su voz a la Velada de Elección y Coronación de la Señorita Colombia 2022. Ya regresamos. Privado, el primer self-service hotel boutique de Cartagena. Vive la magia de Cartagena y regresa a descansar en la privacidad de tu boutique room. Reserva en www.privadoboutiquerooms.com.
Continuamos en Velada de Elección y Coronación. Señorita Colombia 2022. Una de las mayores sorpresas musicales de esta semana. Como sabes, Cata, yo soy amante de la música. Sí, señor. Quien viene a continuación es una mujer que a lo largo de los últimos 20 años se ha convertido en un referente importantísimo para artistas en todas partes de Latinoamérica. Hace un tiempo la revista Rolling Stone la mencionaba como con la agrupación La Quinta Estación. Le dio una proyección internacional grandísima. México es un país que ella ama profundamente. Ama como su casa. Porque su casa es más o menos México. Y ha querido hacer un álbum homenaje a México. Así es. Y justamente la tenemos hoy aquí. Es una mujer también hermosa, talentosa, llena de la mejor energía y una de las voces, Cata, más increíbles en vivo que yo haya oído en mi vida. Y lo van a disfrutar precisamente ustedes en este escenario. Le damos la bienvenida a la gran Natalia Jiménez. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes, aunque intentes olvidarme. Siempre volverás una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás, aunque ya. Mariachi Internacional, el
Cartagena, los quiero mucho, muchísimas gracias, qué lindos. Ay, no, bueno, qué emoción. Gracias. Qué gusto estar aquí en Cartagena con todos ustedes. Y es que las mujeres de Colombia lo tienen todo y esta noche nos lo demuestran, ¿a que sí? Muchas gracias, Colombia, por vuestro cariño siempre. Es un placer estar esta noche con ustedes. Es una noche muy especial. Y ahora les voy a presentar una canción hermosa que se llama Me Muero. Vámonos. Por tus besos, por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides. Que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera. Estamos presentando Ya regresamos.
Continuamos en Velada de Elección y Coronación. De regreso al concurso nacional de belleza, y yo te digo que para los que están en casa y los que estaban votando, las votaciones ya se cerraron. Así es, ya se cerraron. Gracias por participar, por estar pendientes de todas partes, que nos han escrito, además han mandado mensajes de todas partes. Correcto, como del mundo. Fotografías, ánimo muchas para gracias. La reina, sintonizándonos, así que besos y abrazos para todos. Oye, ahora que pienso y que las veo, porque ya tenemos el resultado, gracias al jurado, tenemos el resultado, pero yo, más allá de ponerle entusiasmo y toda la cosa, yo en este momento lo que ellas cinco pueden estar pensando, pues solo lo sabrán ellas, pero yo me acuerdo que cuando tú ganaste, okay. yo te vi en televisión. 12 años atrás. Yo te vi en televisión y yo me preguntaba, bueno, Cata, ¿qué estabas pensando en ese momento? Mientras uno aquí está, hable, que hable los presentadores, hable, ¿qué pensabas tú? ¿Qué será? Pues mira, más allá de lo que estaba uno pensando en ese instante, recuerdo es el sentimiento. Y el sentimiento es una emoción enorme, ver las caras de la familia, quién está haciendo.